¿Qué tal, amigos? Soy Kakumiklin y me encuentro en el fraccionamiento Pedregal de Chagaray, donde los colonos están organizando para hacer una reforestación. Acompáñenme a ver. Bueno, como parte de las iniciativas y objetivos de trabajo por parte de esta Secretaría de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, tenemos como iniciativa para realizar estas campañas de reforestación de tal manera que podamos ofrecer a la ciudadanía naucalpense el derecho a un ambiente sano. Hola amigos, estoy aquí con Andrea. Ella tuvo la iniciativa de esta reforestación. ¿Nos puedes contar por qué? Claro, pues creo que tenemos que empezar a ser un poco más ecológicos y cuidar un poco más el medio ambiente. ¿Y por qué no empezar en nuestra casa y en nuestra comunidad? Los vecinos, pues todos quisieron venir, muchos quisieron venir, entonces fue una iniciativa muy padre. ¿Fue difícil para ti hacer esta convocatoria? Ni un poquito. Fue muy fácil. En realidad solamente hablé con el presidente de Colonos y nos donaron muchos arroz. Muchísimas gracias, por cierto. Buenos días. ¿Me puede decir su nombre? Jaime Martínez Mondragón. Mucho gusto. Yo soy Kakumiklin. ¿Y usted es residente de aquí de...? Pedregal de Chagaray. Pedregal de Chagaray. ¿Y cuándo fue la convocatoria para hacer esta reforestación? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Ah, pues nos avisaron. Por el chat. Por el WhatsApp. Entonces nos enteramos y por eso estamos aquí. Hola, estoy aquí con mi amiga Laura. Nos han comentado que tú has realizado algunas actividades en pro del medio ambiente aquí en tu comunidad. Así, pues intento hacer un poco de servicio social y labor. Pues me he dedicado a hacer como campaña de que pues limpien la gente que sale a pasear a los perros. Estoy tratando también de recolectar, hay unas flores que son nativas, o sea, son originarias de este cerro. ¿Sí? Y pues obvio con las obras se están extinguiendo. Entonces estoy tratando de recuperarlas y plantarlas justo ahí porque no requieren nada, o sea, su medio, aguantan el sol, la temperatura del invierno, etcétera. Entonces, pues a ver. Y por otro lado, cuando hay sequía, pues he estado invitando a los vecinos a que adoptemos un árbol, se marca con un listón, que por ahí lo van a ver. ¿Sí? Hay muchos arriba que tienen listones. Y encargarnos de pues acarrear agua, o sea, porque no hay forma, hay que subir agua en tanditos y pues, pasar y regarle pues, ¿sí?, prácticamente cada tercer día, ¿no? Sí, es muy importante. Y así. Muchas gracias por realizar este tipo de actividades. Sin duda ayudas mucho al ecosistema. Gracias. Hay que hacer lo mejor que podamos. Un granito de arena ayuda. Exacto, un granito de arena. Muchas así. Gracias. Con este tipo de actividades, empezando desde nuestras comunidades, podemos hacer un gran cambio. Soy Kakumiklin, desde Pedregal de Chagaray, para la Secretaría del Medio Ambiente de Naucalpan. Muchas gracias.